tal? Buenos días, buen inicio de semana. Gracias por estar con nosotros aquí en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto empezar semana con ustedes, con todo el ánimo y con toda la buena actitud del mundo. Vean mi sonrisa. Así que, bueno, para empezar la semana, ya ven, ya los hice reír, ¿sí o no? Y estamos con los chicos y los chicos de la técnica número 32. Bueno, espérense que agarren confianza, porque son de tercero y la semana pasada estuvimos con los de primero, así que espérense a agarrar confianza, espérense tantito. Bueno, vamos a empezar a presentarnos, por favor. Soy Arturo Plata. Cristina Ibarra. Julio Licona. Fátima González. Natasha Muñoz. Y una mamá que aquí está. Carla Flores. Muy bien, chicos, vamos a hablar de un, van a hablar de un tema muy interesante y pues adelante, chicos, todos suyos los micrófonos. Buenos días, primero que nada, gracias por la invitación. Nosotros venimos en representación de la Escuela Secundaria Técnica 32, Ciencia y Tecnología, turno vespertino, y hablaremos de la influencia de los medios publicitarios. De acuerdo con la definición de publicidad, es una forma de comunicación masiva precisamente por utilizar los mass media como vehículo de mensaje. Muy bien. Adelante, chicos. Los medios de comunicación y los medios publicitarios están severamente unidos, ya que la publicidad utiliza los medios de comunicación como la radio, televisión, redes sociales, entre otros, para dar a conocer sus productos y hacer su empresa famosa. De esta idea nace la publicidad. Los medios de comunicación ayudan a los empresarios a meterse en la vida de las personas, trayendo necesidades que no existían en ellos antes. A veces, al ver mucha publicidad en los comerciales, carteles, propagandas, se nos queda impregnada la música, palabras o imágenes. Este es un ejemplo de cuando nos da sed y nos acordamos de la propaganda ya vista, decidimos comprarnos una bebida. Un ejemplo de esto también es la televisión. Actualmente, al ver la televisión cambia tu forma de actuar y pensar. También hoy en día es el internet, porque grupos sociales lo utilizan muchas horas. Primero se cambia su forma de actuar y pensar, y la publicidad lo que quiere es tratar de vender lo que se anuncia y hacer crear, hacer al individuo y así cambiar su forma de pensar y poder hacer comprar las cosas. A continuación presentaremos un video de un comercial. Refresco con Ichiwa e identifícate. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué cuentan? Nada. Pues nosotros ya encontramos nuestro nombre en la Konichiwa, ¿y ustedes? Ah, sí, sí, nosotros. Muy, muy fácil. ¿Dónde encontraron? Aquí cerquitas en la tienda. Oh, ah, sí, qué sí, bien. ¿Cómo genial. Les ha ido? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les va? Pues bien, solo que dejan mucha tarea. Muñoz, Flores. ¿Qué tienes, Muñoz? Estás muy seria. Nada, maestra. Es que no he encontrado mi nombre en la lata del refresco y todo ya lo encontraste. ¿Y eso qué? No tienes que dejarte llevar por los medios de comunicación, ya que tú eres una niña muy inteligente y debes de consumir las cosas por lo que tú decidas, no porque los demás digan. Eso es una moda y después va a terminar.
No te sientas mal, ve con tus amigos a hablar acerca de él. Como podemos ver, pues, lo que nos da la publicidad es la necesidad de un producto que a veces ni siquiera se requiere, solo es para tenerlo como una moda. Y a continuación mi compañera Natasha le hará una entrevista a una ama de casa. Adelante. Gracias. Buenos días, estamos con la señora Carla Flores, quien nos comentará un poco sobre el uso, bueno, los productos que usa en el hogar y el porqué de usarlos. Buenos días, señora. Cuéntenos, ¿qué edad tiene? 33 años. ¿A qué se dedica usted? El hogar. ¿Qué productos del cuidado del hogar usa con más frecuencia? Detergentes, limpiadores, Clarasol. ¿Recuerda algún comercial de los productos que consume? Sí. ¿Qué recuerda de los comerciales que hizo que usted comprara un producto? Pues que el producto era muy efectivo. ¿Y el producto en realidad sí es efectivo? No como lo anuncian en el comercial, pero sí, sí es efectivo. ¿En qué se fija principalmente al consumir un producto? Muchas veces en el precio, pero también pues lo uso para ver si realmente es efectivo como en el comercial. ¿Cambiaría la marca que usa por el precio? Sí. ¿Y qué opina de los productos que son de un alto costo? Que a veces esos productos solo te venden la marca y que no son más buenos que los que tienen un precio bajo. Bueno, muchas gracias, señora. Pues ahí estuvo la escuela número 32 con este tema tan importante de medios publicitarios. Y inclusive con una entrevista a una ama de casa. Qué bonito trabajo hicieron. Felicidades, ¿eh? Gracias. Chicos, bueno, ustedes ya conocen el tema. Bueno, este tema es de tercer año con ustedes. Pero ya sabían de toda esta publicidad y en algún momento ustedes habrán dicho, ay, no, nada más quiero este producto, pero nada más por publicidad, nada más para ver qué tal sale. ¿Lo han llegado a comprar ustedes nada más para ver qué tal sale? Sí. A ver, ¿quién me dice algo que haya comprado por publicidad y que lo haya decepcionado? A ver, ¿no? ¿Todo les ha salido perfecto como lo anuncian en televisión? Bueno, ahora sí, así como usted lo vio en TV. Lo vi en una publicidad. Un día estábamos saliendo y tenía mucha sed. Entonces quería un agua. Y en eso vi una publicidad de un refresco con mucho hielo y se veía muy rico. Al llegar a la tienda, en vez de pedir el agua, se me fue y pedí el refresco. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no querías agua? Y yo así de, se me olvidó. Así nada más. Y pediste el refresco. El refresco. ¿A quién más le ha pasado esto? Bueno, esto es algo muy, bueno, no normal, pero bueno, sí lo llegamos a hacer en publicidad. Y todo lo que también hay detrás del teléfono, todo lo que hay detrás del comercial. Entonces, las campañas que se hacen, las campañas que se lanzan para hacer una buena publicidad. ¿A ustedes cómo les gustaría que les anunciaran algún producto? No sé, a ver, las chicas, a ver, algún labial. ¿Qué les gustaría que tuviera el mensaje publicitario? Pues es que para comprar un labial, por ejemplo, tienes que fijarte bien en el color que te queda, a tu piel y así. Y entonces, pues en el comercial se debería demostrar no solo una chica de un solo tono de piel, sino deberían de tener diversas personas. Eso es importante, que los publicistas nos escuchen, porque a veces nada más pasan personas con la piel clara. Uh-huh. Entonces, tenemos variedad
de colores. Uh-huh. Y es importante que sí nos muestren todas estas gamas. Chicos, van a desarrollar ahorita con este tema en la clase de español, van a desarrollar algún producto y lo van a promocionar, van a hacer la publicidad en su escuela, en su salón. Ahí se quedaron mudos. En los proyectos de español casi siempre se tiene que hacer un producto ya conociendo más a fondo el tema. Entonces supongo que sí, vamos a hacer una propaganda sobre acerca de un producto. Muy bien, pero ¿qué creen también? ¿Qué? que los están viendo en otras escuelas y ya les están llegando mensajes por el chat. Así es, Joe, tenemos saludos de la Escuela Secundaria Técnica 32, ahí está Alan, Técnica 32, también está Eli en la Técnica 69, nuestra amiga Maru en la Técnica 77, Héctor también en la Técnica 32, Lulú en la 78 y alguien más firmado simplemente como Técnica 30-32. Y aquí hay varios mensajes, por favor pónganse tranquilos porque aquí viene el primero. Les enviamos un gran saludo a todos nuestros niños de la Técnica 72. ¡Vamos, chicos! Son los mejores. La licenciada Leticia Juárez Uribe les envía un gran saludo, su directora. Hola. ¡Hola! 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 Y aquí, por ejemplo, dice Lulú, no se pongan nerviosos, estamos entre cuates. Aquí hay más saludos. Ánimo, compañeros. A todos les salió muy bonito el video. Sí se puede, dice Alan. Bravo, excelente tema. Estuvo muy bien su video. Felicidades. Preguntan, ¿en qué se basan para realizar un comercial? ¿Cuál es la dinámica? Y aquí Técnica, Héctor les dice hola, una gran felicitación a la profesora y ánimo. Aquí Vero también manda saludos, bravo, bravo chicos, ánimo chicos, dice la Técnica 32, Alan también de la Técnica 32. Chicos, ya son famosos, nada más no vayan a andar por la calle y escondiéndose de tantos autógrafos que van a firmar. Chicos, esto de los comerciales es muy importante, las campañas publicitarias, pero a mucha gente les gustó el video. ¿Quién realizó el video? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué tanto trabajo les costó idearlo? A ver, háblenme del video. Pues nos guiamos por seguir un estereotipo de una persona que lo compra y alguien que se siente mal porque pues no está, porque muchas veces las compañías así no piensan en todos los nombres que hay y a veces se siente mal por la moda que está. Sus demás compañeros participaron muy bien en el video. ¿Cómo les dijeron que iban a participar? ¿Qué les dijeron? A ver, ¿te vas a hacer famoso? ¿Te vamos a grabar en un video o cómo? Conforme a las habilidades que hemos visto en nuestros compañeros en estos 3 años, como muchos ya saben bailar, que es el breakdance, todo eso, nuestra idea era poner un baile de breakdance al principio. Entonces se eligió a nuestro compañero y a otro que también hablaba muy bien y se llevan muy bien. Muy bien. Oigan, a ver, ahora díganme, los mejores comerciales, ¿podemos decir marcas, productora? Los mejores comerciales, el mejor comercial, piensen en el mejor comercial que ustedes han visto, que les haya parecido buena esa campaña. ¿Y por qué? A ver, empiezo por allá, con Arturo. La que más me ha gustado es la del refresco, porque anuncia los nombres y eso te inspira a comprar y que tu nombre salga en una latita. Ok, sí es buena publicidad, o sea, busca tu nombre, ¿no? Ahorita que está muy de moda eso. Se me va tu nombre, no veo tu nombre, Cristina. También está muy de moda los comerciales del maquillaje. Hay comerciales que también, como dijo mi compañera anteriormente, salen diversos tonos de piel y también te dicen cómo usarlo y cómo se vería el producto final. En tele, ¿ya has visto ese comercial, ese tipo de publicidad? Sí. Muy bien. Julio. Bueno, pues también el de la Coca-Cola, porque se muestran muchos chavos y entonces todos están felices porque dicen que su lata dice su nombre y entonces se ponen feliz. Hasta de los perros se encuentran.
Fíjense, hasta Firulais ahí voy a encontrar la lata de refresco. Pero de momento sí, pues, sí te pone feliz. Sí. Porque dices, mira mi nombre en una lata, ya soy famoso. Ya luego se pasa la euforia. Yo lo sé, pero bueno, de momento ha tenido buena publicidad. Sí. Ese comercial. Por acá. Pues Fátima. Yo digo que también el del refresco. Porque pues todos buscan su nombrecito y así. Pues como dijo esta Cristina, a veces en el de maquillaje, pues no exactamente, por ejemplo, te pueden mostrar una modelo diciendo que tiene 30 años, pero en realidad es una jovencita que apenas tiene 15 años y la maquillan de manera de que se vea más grande para que las señoras, tal vez que ya tienen 30 o más de 30, se quieran ver como ellas. Que digan, ah, ¿por qué si ella se ve muy joven, yo no me puedo ver así? Y entonces empiezan a comprar maquillajes que a lo mejor ni siquiera necesitan. Y el maquillaje pues también te desgasta mucho la piel y así no es bueno. ¿Y a la mamá también, señora, qué comercial le ha gustado más y por qué? Pues también por ejemplo, los que anuncian, no sé, un papel nada más porque tienen una canción conocida o famosa, y aparte los bailes, también los chicos, ¿no? Muy bien, chicos, adelante, nos ibas a decir algo, sí. Cristina, por favor. Sí, también pues hay algunas veces que en las personas, al ver muchas veces el mismo comercial, la misma propaganda, los mismos folletos, llega a irritarlos y aburrirles y hacer que ya no compren el producto. Claro, eso puede resultar también contraproducente. Tantas veces verlo, tantas veces escucharlo, uno se fastidia. Sí. Pero bueno, con estos productos lo que es eso, lo que ustedes dijeron, se trata de llegar al público, y lo que comentábamos fuera del aire, no es lo mismo el comercial de refresco que un comercial de medicina, por ejemplo, no va a ser el mismo tipo de público. Muy bien, chicos, ya casi se nos acaba el tiempo, ¿qué publicidad harían en la escuela? No exactamente de un producto, estamos hablando de publicidad en el, no sé, en el periódico mural, alguna campaña. ¿Cómo la promocionarían en la escuela? Pues en la escuela tenemos varios espacios donde podemos pegar como carteles. Uh-huh. Y entonces podremos hacer un tipo periódico mural para que las personas o los alumnos vieran el producto. Muy bien, ¿por acá? ¿No? Bueno, ya casi estamos a punto de despedirnos, ya está el tiempo casi encima de nosotros. ¡Saludos! Ah, no, espérense, todavía hay chat. Hay sí, más perdón, chat. Adelante, César. Ya estábamos a punto de salir, pero sí es importante comentar lo que Alan en la técnica 32 está preguntando y también Héctor. Muy buen trabajo, chicos, los felicitamos. ¿De dónde sacan tantas ideas? ¿Por qué no hablan de los comerciales con conciencia social? Y en todos los comerciales dan malos hábitos y publicidad y marketing social. Están aquí preguntando algunos temas sobre no solamente los comerciales con fines publicitarios, estrictamente comerciales, sino también con una perspectiva de tipo social. Por eso les estaba preguntando en la escuela. Pues marcar las cosas como son o como deberían ser, porque a veces vemos las cosas en los comerciales y decimos, ah, pues así me va a pasar cuando yo lo tenga o cuando yo lo haga, y no. Marcar las cosas como son al principio y como vas haciendo tu proceso. Muy bien, por acá de este lado, chicos. También no todos los comerciales hablan de hábitos malos ni cosas malas, simplemente que no nos enseñan la realidad tal y como es. Sí, porque siempre quieren mostrar a la chica o al chico perfecto, al que si es rubia siempre va a ser feliz, si es musculoso también. Ok, bueno, chicos, ahora sí, llegamos a la hora de los saludos. ¿A quién quieren saludar? Y aprovechense ahorita que están en tele. Primero que nada, un saludo a la directora de nuestro plantel, Leticia Juárez Uribe. Muy bien, ¿a quién más?
aprovechense, están, ahora sí, todo el mundo los está viendo y sus mamás están aquí con ustedes. Manden saludar a sus mamás. Al profesor Cerritos también. A todos los coordinadores, maestros de la técnica 32, del turno vespertino, a nuestro grupo que es el tercero G. ¿Ya? ¿Nada más? ¿A quién más, amigos? Ok, yo creo que ahorita se van a... Ahorita que se acuerden. Van... Sí, sí, y en radio todavía van a tener más oportunidades. Van a radio, así que... Y los van a seguir, los que están aquí los van a seguir en radio, ¿eh? Sí. No, sí, qué emoción. Bueno, pues no se despeguen, todavía tenemos... ¿Qué tenemos ahorita en DGSTV? Lo mejor de la semana, así que es quédense con nosotros y consulten nuestros calendarios, porque luego hay sorpresas. En la mañana tuvimos al sensei allá en radio y sí fue sorpresa, hasta yo llegué y dije, ¡qué emoción! Entonces, chicos, no se despeguen, consulten nuestros calendarios. Les mando un beso y un abrazo. Soy Joe Armenta, hasta luego. Adiós. Adiós.